Mis amores, bienvenido a un video más de este su canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Brenda Rodríguez y este es un video más para ustedes. Vamos a empezar. ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, el día de hoy vamos a tomarnos un tiempecito para aprobar aromas nuevos y vamos a probar este perfume que está por acá que se llama Vibranza Adición. Miren, yo voy a hablar de este perfume y lo que salga de este perfume, de verdad, mire, está sellado aún todavía. Lo que salga del perfume es que yo voy a decir si no me gustó, no me gustó. Y si me gustó, yo voy a decir el punto bueno y todo. Y, porque a mí no me gusta mucho perfume que yo te lo eche, te da un dolor de cabeza una vez, como que me traizo, no sé, como que me incomodo, no sé, como que siento como una pesadez. Hay perfumes que me han puesto así de verdad, no se lo voy a negar. Y hay perfumes que cuando yo me lo he hecho una vez, como no se te me ha dado una vez, como que no sé, no sé en verdad. Pero vamos a probar este para ver qué vamos a probar. Y yo le voy a decir si me gustó, si no me gustó y qué me pareció todo, de verdad. Así que empecemos. Bueno, aquí está ya abierto. Vamos a ver. ¡Ay, qué rico! No me chale, siento el aroma. Siento un aroma. Miren, mi gente. Bueno, óiganme, de verdad, no me lo he echado. No me, todavía no lo he rociado. Y ya se siente. Es como suave, óiganme. No tengo ni que echarme para explicarle lo rico que se siente. Pero miren, vamos a probarlo. Miren la tapa, qué hermosa. Es una tapa. Salud, mi amor. Miren, así se ve nuestro perfume. Qué lindo se ve. Es igual que el otro, pero este se ve como, no sé, como negro, con sus letras y sus cosas ahí. Por si acaso, hombres, este perfume es de mujer. Por si le interesa regalarle un perfume a su pareja, este perfume sería un perfume perfecto para ella. Si sí, porque un perfume suave y como, wow, como que te siente como rico. Vamos a probar. Un par de minuticos o segundos, ¿cómo que se dice? Vamos a probar. Óigame, pero este perfume sí huele rico. Wow. Este es mío. Este es uno de los que yo voy a poner en mi colección de perfumes. Mírenme, este perfume huele a amor puro. Amor puro, amor puro. Es un perfume que, óigame, yo no entiendo. ¿Por qué yo no lo había comprado antes? De verdad, porque yo soy amante de los perfumes que no me dan dolor de cabeza. Y este es uno de ellos. No me dio dolor de cabeza cuando me lo eché. Con mucho gusto yo me lo he hecho. Y me da un dolor de cabeza. Y como un estrés, me pongo tensa. De verdad que sí, de verdad. No, este no me ocasionó esa sensación. Me siento como amor, amor, amor. Así como rico, así. Como un dulce, rico. Huele riquísimo. Wow. ¿Por qué no lo compré antes? Esa es mi pregunta. Bueno, quizás porque no sabía que tenía un olor tan rico como este. Pero yo me arriesgué porque tú sabes que el precio lo vale. Vale la pena del dinero que di por él. Dios. Tiene un 20 de 10. Claro que sí. Me gustó, me encantó. Es mi, mira, negro con negro. Olores con olores. Me encanta. Rico, riquísimo. Si andaba en busca de un aroma rico, dulce, suave, bueno, riquísimo, que yo dure todo el día, aquí está Vibranza. Este es el tuyo. Así que no mire para otro lado, ese es el tuyo. Y el mío también, pero chócala, que de lado. Si ya has usado Vibranza Adición, déjamelo saber en los comentarios. Y si no lo has usado, primera vez que lo ves, déjamelo saber qué te pareció en los comentarios y comparte como persona que le puede interesar un rico perfume como este. Y atento, que voy a estar subiendo más reseñas de más perfumes de estas marcas y mucho más. Hasta la próxima.